You
esta hora nos están viendo. Estamos desde el municipio de Ciénega, recinto de cordialidad y paz. En este momento estamos en el desfile de lo que será el reinado de la vaca en esta temporada 2022. Y por supuesto, Andina 95.1 presente para llevar toda la información. Los invitamos a todos a que le den me encanta, a que compartan este vivo, a que muchísimas más personas conozcan este gran evento que se viene desarrollando en Ciénega, Boyacá. Es una mañana acompañada de lluvia, pero eso no impide que se viva esta alegría de este magnífico evento. A todos los que nos ven a esta hora en Ramariquí, en Genesano, en Tibaná, en Boyacá, Boyacá, en todos los municipios cercanos a Ciénega, no olviden que Ciénega los espera. Esta noche también la rumba, por supuesto, con los hermanos Suárez Texas, artistas de música norteña. Y bueno, el reinado de la vaca, el desfile, serán 10 vaquitas, las reinas las que estarán invitadas a este gran evento el día de hoy. Boyacá.
de un delicioso festival gastronómico con todos esos platos típicos de Boyacá. Los estaremos degustando también en Ciénega. Presentaciones culturales. También habrá exhibición de especies menores en este sexto reinado de la vaca. Bueno, ya vamos acercándonos al parque principal nuevamente en este desfile inaugural y acto protocolario del reinado de la vaca en Ciénega, Boyacá. Ya es el sexto además y pues todos los cieneganos y comunidad en general felices después de la pandemia volver a realizar este gran evento que representa muy bien a Ciénega, municipio ubicado en el departamento de Boyacá, especialmente en la provincia de Márquez. Este lado pues están también los stands de las diferentes comidas típicas, platos que van a ofrecer el día de hoy. Bueno, esperemos la banda. Esperemos la banda por acá para seguir avanzando en este sexto reinado de la vaca. Bueno, saludo para Juan David, para Manuel, dice buenos días. Saludos para todos. Bueno, allá de fondito van a ver a las especies menores. Las especies menores también van a estar más adelante haciendo obviamente esa presentación en cada uno de esos stands, llamémoslos así. Acá van a estar los pavos, los piscos, todo esto y mucho más. Mientras tanto, seguimos con el desfile a esta hora. ¡Ministro! Allá una vaquita ya se le está saliendo la leche. Ya está pasando la hora del ordeño. La invitación es para que se traigan una cuatro puntas y van a venir a Ciénega para el frío y así de esta manera ustedes pues van a disfrutar este gran evento que se viene desarrollando desde el día anterior. Anoche fue la presentación artística de artistas locales, entre ellos estuvo por supuesto participando los hermanos EJ Norte, artistas muy queridos también por la provincia de Márquez, la gente. Ya estamos ahora ingresando al parque principal de Ciénega. La policía, el Ejército Nacional también hace presencia en este gran...
los hermanos Bonilla en el sonido también. Lady Marcela Leguizamo Rivera, buenos días. Reinaldo Vargas, buenos días desde Caracoa. Juan David, bonita esa sombrilla. Sí, ¿no? Vamos a dar la vuelta al parque. Ahí está de fondo el templo parroquial, divino este templo, hermosísimo, qué belleza, José Alexander, saludos. Vamos a subir a la tarima, vamos a ingresar a la tarima en este momento. Vamos. ¿A dónde está el hijo? Mira que alumbre, sí. Toda la información a esta hora a través de Andina 95.1 me fascina. Le agradecemos también muy especialmente a nuestros amigos, patrocinadores y por supuesto gracias a la Administración Municipal, doctor Ramiro Fonseca, alcalde, Neida Isabel Guerrero, gestora social, Parroquia María Inmaculada, Consejo Municipal y de Cultura, a las Juntas de Acción Comunal y de Acueducto, al Cuerpo de Bomberos de Ciénega, Ejército y Policía Nacional. Y estamos en Alianza Informativa de Andina Estéreo 95.1 y boyacaradio.com, información a un clip. Radio TV Colombia, Portal Boyacá, Cristal, 98.3, Tundama Estéreo e Infomedia, el nuevo periódico de Boyacá, y que además aquí en Ciénega ya lo conocen. Precisamente el día de ayer estuvimos con la Andivitrina y estuvimos haciendo la respectiva entrega de Infomedia. Es el nuevo periódico de nuestro departamento de Boyacá. Saludo para José Pulido, dice gracias Paolita por la transmisión de Ciénega. Saludos para todos. Claro que sí, ese es el objetivo principal de la emisora Andina 95.1. Informar, llevar toda esta información importante. Vamos a enfocar de una manera mucho mejor el templo para que ustedes se queden con esa vista tan hermosa acá en el parque principal. Y saludamos a nuestra compañera Nancy. Hola Nancy, buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días para todos los oyentes de Andina Estéreo. Les contamos que vamos a estar toda la mañana por aquí transmitiendo a través de Facebook Live de Andina Estéreo los distintos distintas actividades que tiene este gran reinado. Y muchas, muchas gracias también a los patrocinadores que hacen posible, a la Administración Municipal de Ciénega, al doctor Carlos Villarreal, experto en medicina antihomotóxica alemana, tecnología de diagnóstico avanzado y escáner de iridiología, para conocer el estado real de los órganos. Agenda tu consulta gratis 322-743-5107. También a la Organización San Francisco, somos una mano amiga cuando más lo necesitas. Pregunta por nuestros planes integrales de previsión exequial, te darán tranquilidad en esos momentos difíciles. 320-304-4705. Estamos a esta hora también con la presentación de Macropolo SAS, calidad y servicio nutrición animal, distribuidor directo de soya, Agrinal y Somex para Boyacá, puntos de venta en Ramiriquí, plaza de mercado, Tierra Negra frente a la Virgen, bodega principal Ramiriquí, salida Miraflores. El contacto es el 310-286-8764. Estamos en el sexto reinado de la vaca y exposición de especies menores en el bello municipio de Ciénega. Y por supuesto, no solamente estamos a través de Facebook Live, sino que también a través de la radio. Inicia tu tratamiento de ortodoncia con el doctor Carlos Miguel Buitrago Cuadros, odontología y ortodoncia de calidad al alcance de todos. Ramiriquí, calle séptima, número 711. El contacto es el 301-547-8615. Superagro Global, empresa especializada en venta de insumos agrícolas. Contáctenos en Tibaná al 322-723-7292. Ciénega 321-341-6820. Y Ramiriquí 320-857-4510. En Genesano
321-371-1578. Tenemos el gusto de atenderlos con calidad y buen servicio. Vamos a dejarlos con el padre Omar Patiño, él es el párroco de la parroquia María Inmaculada de Ciénega. Que ustedes hayan salido en este día a vivir este acontecimiento, después de 2 años que hubiésemos parado, pero hoy ni la lluvia, nada nos impide para realizar este sexto festival. Por eso vamos ahora a dar lectura a esta programación para este día domingo 26 de junio. Ya hemos participado del desfile inaugural del evento desde el sector La Playa hasta el parque principal. Ahora tenemos en este momento el acto protocolario de inicio del evento. A las 9:30 de la mañana, inicio de exhibición, proceso de ordeño y procesamiento de leche aquí en el parque principal. 10:30 de la mañana, recepción y exhibición de especies menores. A las 11:30 de la mañana, inicio de concurso de enlazado y elaboración de cabezales, también en el parque principal. A las 12 meridiano, presentación festival gastronómico. A la 1 de la tarde tendremos la celebración de la Sagrada Eucaristía en el templo parroquial. 2 de la tarde, presentaciones culturales. Desfile también desde el Coliseo Municipal hasta el Parque Principal. Bueno, a las 3 de la tarde tendremos el desfile desde el Coliseo Municipal hasta el Parque Principal con las candidatas al sexto reinado de la vaca. A las 3:30 de la tarde, inicio concurso sexto reinado de la vaca. A las 5:30 de la tarde, coronación y premiación del sexto reinado de la vaca, inicio de verbena popular con la participación de las agrupaciones de Joel Quintana y los fiesteros de Boyacá. Entonces, les damos a todos la bienvenida y damos la palabra al señor alcalde para que... Bueno, entonces primero vamos a entonar el himno nacional de Colombia. En ese momento vamos a escuchar el himno nacional de la República de Colombia. Continuando con el acto protocolario, a continuación, himno del departamento de Boyacá.
tercero, himno del municipio de Ciénega. Nos cantemos por siempre la grandeza del pueblo natal, y en jornada tenaz sin fatiga forjemos el futuro ideal, y en jornada tenaz sin fatiga forjemos el futuro ideal. Majestuosa, apacible pradera, en tu suelo operante de ayer, misteriosa riqueza se siembra sobre tierra de amor y de amor. Por su azul calderona la negra, con el agua bendita y vital, quebradas cristalinas y el río las custodia invencible guardar. Muchas gracias. Cuarto. Palabras de apertura por parte del señor alcalde, doctor Ramiro Fonseca. Toda la información a esta hora a través de Andina. Gracias. Ojalá que haga bueno, ¿no? Muy buenos días para todos. Me gustaría comenzar con las siguientes palabras. Gracias a ustedes, apreciados paisanos, turistas y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, sobre todo, al Consejo Municipal, al Consejo de Cultura, al Consejo Municipal en cabeza de su presidente, Hernán Darío Guerra Caro, y demás integrantes. Un saludo muy especial al padre Omar, también a la Policía Nacional, su comandante, al Ejército Nacional, gracias por ese respaldo, a su comandante, a bomberos, a la banda municipal, a la defensa civil, la señora Ana, a mis compañeros, gracias compañeros de la administración por acompañarme, sin importar el clima, sin importar el frío, siempre están respaldando este evento, a los medios de comunicación, a Ciénega TV, que ha estado también cubriendo Andina Estéreo, a Buenísima Estéreo, y en fin, a muchas personas que conjuntamente pues estamos comprometidos en la organización y enriquecimiento de las actividades culturales a realizar durante este reinado. Desde este evento queremos proyectar justamente la riqueza de esta cultura, la riqueza de nuestro municipio, de nuestro pueblo y de esta región, particularmente de la provincia de Márquez. Quiero saludar de igual manera a toda esta distinguida concurrencia. Ayer, por ejemplo, ayer en la plaza, no me imaginaba que iba a haber tanta gente, lleno. Un sábado fue histórico porque por lo general los sábados es poca la afluencia de gente, pero ayer fue bastante, bastante gente, y gracias a Dios y a la iniciativa propia que decidí hacer este evento en la plaza, en un lugar cubierto, donde llovió y de ninguna manera nos afectó. Por ello, auguro el mayor de los éxitos a este singular y único reinado, al cobijo de este bello recinto de cordialidad, como es conocido
el municipio de Ciénega. También sea augurio de éxito de conservar y rescatar las tradiciones como el concurso de enlazado y elaboración de cabezales, el proceso de ordeño y procesamiento de la leche, su gastronomía, entre otros, que muestran el progreso y desarrollo para esta región y para todo el país. Queremos promover y reconocer nuestra herencia, que este día se revalora y difunde a través de diferentes actividades, a las que me referiré brevemente como un homenaje a esas personas que a diario están realizando para obtener el sustento familiar y que es parte de la economía. Quiero destacar que con la presencia de todas las veredas conforman nuestro armado municipio, dentro del gremio ganadero, es común escuchar a los productores utilizar frases o dichos que explican su labor y que reflejan sus vivencias diarias. La forma de hablar en el campo es sencilla y honesta, una bella expresión y sencillez. La pasión por la ganadería no es exclusiva de quienes llevan años trabajando con sacrificio en los campos de Ciénega. Cada vez más los niños empiezan a descubrir desde temprana edad las bondades de los bovinos, la belleza detrás de cada animal y la importancia del sector rural. Es así como nuestros campesinos realizan el ordeño en forma suave y segura, y eso se logran apretando el pezón de la vaca con todos los dedos de la mano, haciendo movimientos suaves y continuos. Casi la mitad de la leche producida en este municipio se consume toda en su totalidad fresca. Sin embargo, la mayoría de la leche se utiliza para fabricar productos lácteos como la mantequilla, el queso, yogur, crema de leche, cuajada, entre otros. Los participantes y dueños le dan la bienvenida a las candidatas con una palmada en la cola para que correteen por la pista y el jurado escoja la favorita. Otra de las atracciones para los propios y extraños contemplen y que al igual que la anterior hacen parte de la economía familiar son las especies menores, que tienen un papel relevante en la producción de alimentos de origen animal como la escala de subsistencia. Entre las especies menores tenemos las aves, gallinas, patos, porcinos, caprinos, conejos. Ahora bien, dependiendo de la explotación que se piense realizar, se debe considerar el tamaño. Como ya es tradicional, año tras año, podemos disfrutar que nació un objetivo principal, es el desarrollo de la gastronomía del municipio de Ciénega. En esta podemos degustar las típicas arepas boyacenses, la carne de chivo, de res, de cerdo, derivados de la mazorca, el exquisito ajiaco, el cocido boyacense, chanfaina, gallina criolla, mondongo y finalizar con un delicioso postre de la región. Como cienegano, me siento realmente orgulloso y emocionado retomar este reinado después de 2 años de no llevarse a cabo por el flagelo que azota a todo el mundo, pero que gracias a Dios seguimos adelante. Hoy, cuando junto a ustedes retomamos esta actividad cultural, puedo afirmar que estamos avanzando, que estamos mejorando, estamos renaciendo. Espero de todo corazón que me acompañen en esta tarea. Volvamos a sentir orgullosos de nuestra patria chica. Quiero decirles a todos, ¡felicidades! ¡Muchas gracias! Bueno, esta es la información a esta hora a través de Andina 95.1. ¡Fuerte aplauso! Nuestro señor alcalde, doctor Ramiro Fonseca, dando apertura, sin duda alguna, a ese gran evento, este sexto reinado de la vaca y de especies menores. Continuamos entonces con el acto protocolario. Desde ya, hacer la invitación muy especial a visitantes, a propios y extranjeros, para que se acerquen, todavía están a tiempo, que la lluvia no sea ese motivo, no sea ese motivo para que hacen ahí en casita, aprovechen, acérquense al parque y disfruten de este gran festival que ya está continuando hoy su segundo día y último, así que cordialmente invitados. En una quinta parte tenemos el inicio de la exhibición del proceso de ordeño y procesamiento de la leche allí en el parque principal.
Bueno, Nancy, ¿a nombre de quién estamos? Estamos a nombre del doctor Carlos Villarreal. Él es el experto en medicina antihumotóxica alemana, tecnología de diagnóstico avanzado y escáner de iridología para conocer el estado real de los órganos. Agenda tu consulta gratis al 322-743-5107. También estamos a nombre de la organización San Francisco. Somos una mano amiga cuando más lo necesitas. Pregunta por nuestros planes integrales de previsión exequial. Te darán tranquilidad en esos momentos difíciles. 320-304-4705. Gracias también a Macropolo SAS, calidad y servicio de nutrición animal, distribuidor directo de soya, Agrinal y Somex para Boyacá. Puntos de venta, Ramiriquí, Plaza de Mercado, Tierra Negra frente a la Virgen. Bodega principal, Ramiriquí, salida a Miraflores. El contacto de Macropolo SAS es 310-286-8764. Bueno, seguimos a esta hora con toda la información. Nos vamos a dirigir donde se va a realizar el evento también de la exhibición de especies menores. Pero antes, contarles que es momento de que inicien su tratamiento de ortodoncia con el doctor Carlos Miguel Huitrago Cuadros, odontología y ortodoncia, calidad al alcance de todos. En 378615. Vamos a bajar de la tarima y... Empresa especializada en venta de insumos agrícolas. El contacto en Tijuana es el 322-723-7293. Se puede comunicar al 323-416820. Ramiriquí 320-857-4510. Genesano 321-371-1578. Tenemos el gusto de atendernos con calidad y buen servicio. Calidad y buen servicio, definitivamente siempre presta. Global SAS tiene además almacenes por toda la provincia de Márquez y siempre está ahí disponible para ayudar a nuestros amigos agricultores con todos los productos agrícolas y también con toda la asistencia técnica. Bueno, acá de fondo los que están conectados a través de Facebook Live, podemos observar las vaquitas, los terneritos, y es momento de saludar por supuesto también a Juan Millán, que nos acompaña hoy a través de la información de los 95.1 Andina. Don Juan, muy buenos días, bienvenido a Andina 95.1 y a Boyacá Radio.com. Gracias, Jenny. Un saludo muy especial a toda la gente. ¿Suscita? A la gente de la provincia de Márquez. Escucha. Sí, estamos acá donde tenemos las reinas. Las vacas. Si ustedes se dan cuenta, pues en el bovino nos encontramos, pues otros en eso, pura raza. Encontramos el doble propósito, animales doble propósito. Sí, le estoy aprendiendo el movimiento a la cosa. Que no me grabo todavía, se le cayó agua en la cámara. Que no se vean los cables. No se utilizan animales en pura raza, por eso es que tenemos, la verdad es que tenemos una buena calidad de leche, en grasas, en proteína, es bastante importante. Las fábricas que están aquí en Ciénega pues sacan una buena calidad del queso. También encontramos, en el otro sector encontramos las especies menores. Tenemos pavos, pavo real y pavo común. Encontramos también gallinas. Thank you.
cultura de nuevo. Encontramos esos animales. Pero claro que sí, acá los que están conectados a través de nuestro Facebook Live Andines 095.1. Los gallos muy pintarescos, por cierto. Acá también llegamos a un lugar donde están los hermosos patos. Ese pato también que siempre los encontramos los paticos que no pueden faltar y que además también nos ayudan a cuidar los cultivos, digámoslo así a la vez. Sí, pues los patos son unos animales importantes, pues sí, y les gusta mucho el agua, pero bueno, ellos se comen todos los animales. Encontramos patos y gansos también, yo veo patos y gansos. O sea, hay varias variedades de estos animales. Bueno, vamos ahora a seguir con el video que también se puesto los conejitos que es locurísimo. Bueno, estamos a través de Andina 95.1 y Boyacá Radio.com. Acá podemos observar los conejos, pero venga, usted me tiene también unos invitados especiales aquí en la pantalla de Andina. ¿Cuáles son los cuales? Son los curíos. Los curíos en... pero tenemos aquí una muestra de curí bien importante, son ricos, pero ¿será así? Que también pues, hay varias variedades de curí, hay unos que están de llanos, las ovejas, camuros, todos esos también están acá presentes, por supuesto, en esta exposición de especies menores, hoy en el sexto reinado de la vaca en Ciénega, Boyacá. Sí, encontramos oveja y camuro. Camuro es entre las ovejas y los cabros, es el camuro. Aquí tenemos una oveja y tenemos un cabro. Y más adelante encontramos los cabros. Este gran evento desde Ciénega, Boyacá. Llegamos también donde están los cabros, hermosísimos bebecitos. Quieren su collar rojito, su cinta roja. Sí, 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 son cabritos que tienen dos, tres bebecitos. También encontramos los papás. Pues estos animales, los cabros, los camuros y las ovejas, pues son de la familia. De la familia rumiantes, igual que las vacas. Saben que ellos, estos animales tienen tres colores. Sí, ellos hacen una vegetación de pasto y pueden aprovechar. Bueno, seguimos a esta hora también con el patrocinio del doctor Carlos Villarreal, experto en medicina antimotóxica, de inmunología para conocer el estado real de los órganos. Agenda tu consulta gratis al 322-743-5107. Organización San Francisco, somos una mano amiga cuando más lo necesitas. Pregunta por los hospitales integrales a través de un exequial para tu utilidad y misas por los edificios. 320-304-4605. Macrofondo, SAS, Sanidad y Servicios de Medicina y Magis, en el centro de Soya, Abinari, Comis, para Bogotá. Puntos de venta, entonces también Ramiriki, Plaza Ubicado, Tierra Negra, Frente, Avenida de la Vida Principal, Ramiriki, Salida, Miraflores. El contacto es el 310-286-8764. Inicia tu tratamiento en Antonio. Cerrarme esta, Paola, están bien. Ramiriki, calle séptima, número 711. El contacto es el 301-547-8615. Superagro Global, empresa especializada en venta de insumos agrícolas. Contáctanos en Tibanal, 322-723-7293. Ciénega, 321-341-7006.
321-6820, Ramiriquí 320-857-4510, Genesano 321-371-1578. Tenemos el gusto de atenderlos con calidad y buen servicio. Administración Municipal, Dr. Ramiro Fonseca, Alcalde, Neida Isabel Guerrero, Gestora Social, Parroquia María Inmaculada, Consejo Municipal y de Cultura, Junta de Acción Comunal y Acueducto, Cuerpo de Bomberos de Ciénega, Ejército y Policía Nacional. Sí, pues ya estas son las especies menores que se trajeron acá. No sé si miramos las vacas y la leche, ya las miramos, ¿cierto? Bueno, que hay que sacar de esto. Las vacas hay que tener en cuenta muy importante lo de luz, la exploración que tiene para, por ejemplo, para poder las crías, los anchos de isquiones, las quetas, por eso tiene que ver mucho cuando para el ordeño. Entonces eso sería lo que podríamos destacar de esto. Bueno, para finalizar nuestra primera transmisión a través de Facebook Live y a través de la radio, también los vamos a invitar muy cordialmente a que venga, a que visiten Ciénega. Nancy precisamente nos va a tenemos para el día de hoy y donde Andina 95.1 por supuesto estará presente con toda la información. Bueno, vamos a tener también el festival gastronómico, vamos a hacer un recorrido más tardecito por todos los stands para saber qué productos ofrecen, qué delicias están ofreciendo el día de hoy aquí en el municipio de Ciénega. También las presentaciones culturales posteriormente que se llevan a cabo y vamos a estar transmitiendo el concurso Reinado de la Vaca, que es el evento principal, el evento central de este gran Reinado de la Vaca. Y bueno, posteriormente tendremos la verbena, ahí no estaremos presentes, pero posteriormente se tendrá una gran presentación musical para esta noche. Claro que sí, estará artistas como por ejemplo Joel Quintana y los Fiesteros de Boyacá, DJ Fabián y por supuesto para los amantes de la música norteña, los hermanos Suárez Texas. Ellos serán los que estarán esta noche también haciendo su respectiva presentación. Les estuvimos informando en esta mañana desde Andina 95.1 y boyacaradio.com, por supuesto todo el equipo acá en Ciénega, Luis Enrique, estuvo también Nancy Aguirre, Juan Millán, gracias también a nuestra camarógrafa Lucía, que el día de hoy nos acompaña, y por supuesto quienes habla, Paola Rincón. Sigan con nosotros y más adelante nuevamente estaremos desde Ciénega.